La Junta Central Electoral solicitó al gobierno, en representación de todos los partidos y bajo la marcada insistencia de la oposición, otorgar por primera vez en la historia fondos adicionales para completar el 0.5% de los ingresos nacionales destinados a financiar las organizaciones políticas durante un año electoral. Ante tal llamado, el gobierno ha decidido respaldarles para que puedan cumplir la suma adicional requerida. Con esta decisión, el oficialismo hace lo que la oposición nunca hizo cuando estuvo en el gobierno. Es oportuno recordar un poco de la historia del financiamiento de los partidos políticos. La ley 2023 establece en su artículo 224 lo siguiente: se consignará en el presupuesto general del Estado un monto equivalente al 0.5% de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un 0.25% en los años que no hay elecciones generales. Si evaluamos la aplicación de esta norma y de la antigua ley 275-97, que contemplaba un esquema similar, los presupuestos formulados desde el 2006 hasta la fecha, podemos concluir que no ha habido ningún año en ese intervalo en el que se haya asignado un 0.25% establecido para años preelectorales y mucho menos se ha asignado el 0.5% en años electorales. El 2020 fue una excepción, ya que debido a la suspensión de las elecciones municipales y la necesidad de realizar una convocatoria extraordinaria en una fecha distinta, fue necesario consignar una partida adicional de 1.000 millones en un presupuesto reformulado y aprobado. Este aumento se originó por un evento extraordinario muy conocido, un hecho vergonzoso que impactó profundamente a la democracia dominicana. La ley de presupuesto de este año suspende todas las leyes especiales de asignación de fondos. De acuerdo con la costumbre, se asignaron 2.520 millones de pesos para el 2024, el doble del año anterior. Aquellos que hoy se presentan como víctimas, en realidad fueron victimarios, pues nunca respetaron la legalidad ni practicaron la equidad que hoy reclaman. Solo como referencia, el PRM para el 2016, en virtud de la norma aplicable, apenas recibió de financiamiento público un poco más de 500 mil pesos. Para este proceso electoral del 2024, los partidos de la oposición recibirán cerca de 3 mil millones de pesos. Personalmente, creo en el financiamiento público a los partidos como herramienta de fortalecimiento de nuestra democracia. Sin embargo, los montos que hoy conversamos, en un país con grandes retos por acometer, los porcentajes dispuestos deben ser revisados en el futuro. En el PRM seguimos demostrando una clara vocación democrática, promoviendo un escenario de competencia político y electoral equitativo como nunca antes se había experimentado en nuestro país. La Junta Central Electoral, como árbitro imparcial, ha encontrado junto al gobierno un mecanismo para garantizar fondos adicionales a todos los partidos. Ahora nos toca a todos participar en la contienda convocada, ya sea para ganar o perder, como sucede siempre en democracia. Esperamos que aquellos a los que el favor del pueblo no les sonríe abandonen la tradición de deslucir los procesos que no les favorecen y que, parafraseando a Whitman, afronten los resultados adversos con el mismo espíritu con el que celebraban victorias en el pasado. Muchas gracias.